notificando, le va a notificar los derechos de la captura con fines de extradición nuevamente, el artículo 303, señor. El derecho que se le atribuye una captura con fines de extradición, usted me comprende lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Expedida 4 de junio de 2024. El derecho a que se le pueda indicar sobre su captura con fines de extradición a su compañera permanente que está aquí en presencia de ella. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a aclarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo afinidad. Y tiene derecho a entrevistarse con un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le dará un oficio. Señor, le pregunto, ¿me comprende usted lo que yo le manifesté? Ok, me asustó, me dice su nombre fuerte y claro, por favor, con el documento de identidad así parado, por favor. ¿Me recuerda su nombre? Completo, Patrick, ¿qué? Y dígame ese número de identidad que aparece ahí. 44, 35, 36. Ok, perfecto. Listo, queda el señor notificado de una captura flagrante. ¿Entendió el español perfectamente? ¿Entendió sus derechos perfectamente? No. O sea, entiende que se va capturado con nosotros. Sí, me comprendo. Ok, listo.